Good evening, everybody. Hi, how was your weekend? Very fine. Ready to start the last week of classes? Yes, today I did this Thursday we have to finish. Oh, you already finished everything. Good for you. Good for you. And do you have available your exam, your certificate? Or not yet? Pardon? Yes, I have. Good. Excellent. Everything fine. And you got the 100% or you got less? 100, I had. Good. Nice, nice. Just only one, it was difficult, but I saw that maybe you gave it in the group. Oh, the hair long of, I don't remember, yes, how it I have seen the pictures, but it is hard for me when it is not finished. If you notice, it is not finished, so I cannot see what is wrong there. And but we will check when we make it here, okay? Okay. Because sometimes when you take the screen, the sentence is not finished. It's better if you copy it from the where you are typing it. If you copy it and put it into the WhatsApp, then I can read it and I can say that was wrong. But when you just take the picture, I cannot read all the sentence. Correct. That's mm-hmm. it. But we will check it here, because in the class we finish everything also. Now let's start then. What time is it? It's 9, it's 8 chart for you, 9 chart for me. Then let's start. To let you rest from Albert Einstein a little, this one was Anatole France. He said, an education isn't how much you have committed to memory, or even how much you know. It's being able to differentiate between what you know and what you don't. Okay? Now, repeat after me. An education. An education. An education. Isn't how much you have committed to memory. Isn't not how much you have committed to memory. Or even how much you know. Or even how much you know. It's being able to differentiate. It's being able to differentiate between. It's being able to differentiate. It's being able to differentiate. Between what you know. Between what you know. And what you don't. And what you don't. What you know. Yeah.
Una educación no es cuánto usted ha comprometido a la memoria, ni incluso qué tanto usted sabe. Es estar o ser capaz de diferenciar entre lo que usted sabe y lo que usted no sabe. ¿Verdad? O sea, eso es para él la educación. Okay. Now, we have modifiers. We have been seeing last time modifiers with participles and prepositions. And in this case, it says, whose role? He is the man with participles wearing a green shirt. Which one is role? He is the one talking to Liz. Remember that I told you that this is called participles because this is present participle, okay? The one that you have in the list I sent you is past participle. Now, who's Liz? She is the woman with short black hair. Okay, this is prepositions, starting with prepositions. With short black hair, in jeans, next to the window, on the couch. Okay, these ones are modifiers with prepositions. Okay, who's Liz? She's the woman with short black hair. This is like a description, but it started with a preposition. And which one is Julia? She is the tall one in jeans. She's the tall one in jeans. Okay. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. Okay. Now, the lesson objective for this day. Repeat after me. In this session. In this session. In this session. We will learn about present perfect. We will learn about present perfect. Present perfect is put in practice during the conversation. Present perfect is put in practice during the conversation. Okay. Now, a visit to New Orleans. Just listen and follow the reading. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. That's how I got here today. Okay. Do you understand all the vocabulary? ¿Entendieron todo el vocabulario? ¿Necesitan ayuda con alguna? ¿Alguna palabra que no entiendan? ¿No? ¿Y aquí? ¿Tampoco? Reading? What's mean? ¿Cuál? Montar, reading. Este, riding. Es, riding es este, montarse. ¿Y streetcar? Streetcar es un tipo de
transportation, means of transportation. O sea, es un tipo de transporte que usan allí en Nueva Orleans, que le llaman así, streetcar. Sería como tipo tranvía. Fíjese que le sería, ¿cómo se llama? Le estaría mintiendo si le dijera que sé exactamente qué es, pero ahorita se lo voy a verificar aquí. Yo creí que era más que todo así como, o sea, cuando oí la expresión, creí que era así como bueno, aquí se lo voy a enseñar. Sí, es como un tranvía. No sé si ustedes vieron el ¿cómo se llama? El Doctor Chivago. Pero él se murió en uno parecido a estos. ¿Lo ven? Yes. Sí. Ahora no. Y ese es justo de Nueva Orleans. Pero el que yo les digo es era de Rusia, pero... Ah, ¿sabe por qué me mando para acá? Bueno, pero es este de aquí. Este es así de Nueva Orleans. Muchas gracias. Ok. Yo me imaginé algo diferente, pero... Gracias por preguntar, porque así vine a ver. Me imagino que esos con tickets se suben o algo así, ¿verdad? Sí, o sea, puede ser con ticket o puede ser así que se paga como que fuera el bus, ¿verdad? O si es público es probable que sea gratuito. O sea, probable, no sé. Puede ser. ¿Verdad? La verdad es que como yo nunca he estado en Nueva Orleans, no le sabría decir. Son unas películas. Y si no fui antes, hoy menos. Estados Unidos y ahí, ya. Y ahí en Panamá hay. No, en Panamá lo que se tiene es un tipo metro, ¿verdad? Pasan a cada rato, pero son como que fueran trenes, ¿verdad? Y entonces, y van por toda la ciudad, o sea, hay espacios que van por bajo y hay espacios que van por arriba. Subterráneo. Entonces, o sea, hay subterráneos y hay por arriba. O sea, la última parte que han estado agregando las han hecho por arriba, porque como ya no pueden estar excavando, ¿verdad? Los que estaban desde el principio, sí los hicieron subterráneos, ¿verdad? Pero ya a estas alturas no podrían estar excavando para hacer más la línea, entonces la tiran por alto. Y así por alto lo van a traer hasta aquí cerca de mi casa. O sea, van a hacer un puente, o sea, están haciendo un nuevo puente, porque básicamente de aquí, de lo que es ellos le llaman el interior, o sea, la chorrera y todo eso para allá, hacia Panamá solo tenemos dos puentes, ¿verdad? Uno es el Puente de las Américas y el otro es el Puente Centenario, ¿verdad? Y entonces, como el tráfico es tanto, ya sea para allá en la mañana o para acá en la tarde, entonces el Puente de las Américas lo cierran desde como las 4 de la madrugada hasta
como las 8 de la mañana solo para Panamá, o sea, desde aquí para allá. Los cuatro líneas van solo para Panamá. Después de las 8 de la mañana, entonces sí, ya hay 2 y 2, ¿verdad? Es lo que le llaman ellos inversión de carriles. Y entonces, cuando son las 2 de la tarde, entonces cierran el puente hacia allá y vienen solamente de regreso. Entonces, los cuatro carriles del puente vienen solo de Panamá para acá, desde las 2 y algo hasta las 8 de la noche. ¿Verdad? Okay. Okay. Dígame. ¿Do you live in Chorrera? Yes, I live in La Chorrera. La Chorrera is one of the, like, Santa Tecla. Okay, for you. O sea, La Chorrera es como que fuera Santa Tecla para El Salvador. Casi no le escuché el comentario. I knew La Chorrera in 1999. Oh, really? Oh, great. And why did you get back to El Salvador? You don't like it? No, it's only for visiting. Ah, only visiting. Mm-hmm. Okay. But I like that it has a lot of green spaces still. By the time you came here, it has more, maybe this place where I live doesn't exist yet, because this house my brother bought it 5 years ago, and it was recently made. We are the first people with. Well, it's not a used house. Okay, we buy it as a new habitant. Okay, so aquí toda esta zona, todas son residencias nuevas. Que lo más que tiene son 6 años de que se han hecho. Yo recuerdo que era una ciudad, pero no era como muy nueva. Me imagino que hoy está más nueva. No, y está súper poblada. Es más, le recomiendo que vea Google Maps y va a ver el montón de casas que se han hecho nuevas. Hay un montón de residenciales y hay un montón de malls, many malls. Mm-hmm. It's very different now. Different. Yes. Well. Now, listen and repeat. It's great to see you, Todd. It's great to see you. Todd. Have you been in New Orleans long? Have you been in New Orleans long? Just a few days. Just a few days. I'm really excited to be here. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? How about a riverboat tour? I've already done that too. I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. They are a lot of fun.
Actually, that's how I got here today. Actually, that's how I got here today. Okay, and about this this thing, maybe you don't know, but in El Salvador we used to have these things too. En El Salvador solían haber de estos. I remember when I was very, very little that in San Salvador streets we still had these reels. O sea, todavía teníamos de esos rieles donde corrían los carritos esos en el centro de San Salvador. O sea que teníamos algo similar a esto. Yo ya no los conocí. No le voy a engañar, yo ya no los conocí, pero todavía vi los rieles, ¿verdad? O sea, en las calles de San Salvador, todavía se podían ver los rieles, porque antes la mezcla asfáltica que hacían era tan buena que cuando yo andaba por San Salvador, yo me acuerdo que no había necesidad de que estuvieran reparando las calles a cada rato. O sea, las calles donde yo anduve ya eran calles bien antiguas y no estaban todas llenas de hoyos, ni de baches, ni de nada. O sea, para que yo haya conocido todavía los rieles de esos, pero nosotros no les llamábamos streetcars, les llamábamos, como le decía mi abuelita, eran se me ha olvidado cómo se llaman. Permítanme. ¿Vagón? No. Mis. ¿Cómo era que le llamaban a esto? Espérense, vamos a ver. Transvía. Eran transvía. Pero en Ciudad Delgado, en Alguaz, en Guillermo, ¿cómo se dice? El tren pasaba. No, es que una cosa es el tren y los rieles del tren, esas son unas cosas, y otra cosa es el transvía. Se lo voy a enseñar aquí. Pero pasaba, porque todas las mañanas sonaba. No por eso, pero una cosa es el tren y otra cosa son los transvías. Le voy a enseñar. Estos eran los tranvías de San Salvador, miren. Miren. Algunos eran tirados por mulas. Y ya estos ya eran como más tipo los de Nueva Orleans, miren. Esta es la esquina de la Dalia. O sea que este es el Parque La Libertad. ¿Vean? Este era transvía eléctrico. Esos son los rieles que yo conocí. ¿Verdad? Ya no me monté en un tranvía. Ya no existían los tranvías cuando yo, y a pesar de que eran tranvías eléctricos. Yo no sé por qué lo dejaron de usarse, pero a mí que eran muy buenos. ¿Verdad? Hay bangles. Estos son de El Salvador. ¿Y eso será que solo recorrían el centro de San Salvador? ¿O eran así como departamentales y llegaban a San Salvador? Pues yo líneas vi solo en San Salvador. Y ahí hay unos que están girados por mulas. Este es el más antiguo, de los más antiguos, pero este ya era eléctrico. Pero permítame, vamos a ver. Veo que como que tiene un pueblito. Creo que también habían en pueblos transvías. Mm-hmm. ¿Ves? Como que eran interdepartamentales también. Ajá. Pero una cosa es el tranvía y otra cosa es el tren. El tren iba en diferentes tipos de rieles. El riel del tranvía era diferente al del tren.
¿verdad? Aquí está la plaza. Miren cómo se iban ahí. Ahí dice, de Transvías El Salvador. Este es de Aculuaca. ¿Verdad? De que en El Salvador, yo no sé por qué dejaron perder todo eso. Porque yo siento que el tranvía era mejor que los buses. Es negocio. Sí, eso le iba a decir ahorita. Negocio. Y dice que la gente de los buses tenían bien así a los... ¿cómo se llama? De la antigua asamblea. Ellos hacían lo que ellos decían. Punto. Bueno. Entonces aquí. Repeat after me. It's great to see you, Todd. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Have you been in New Orleans long? Bueno, ¿entendieron esa expresión? Yes. O sea, ¿has estado mucho en Nueva Orleans? O sea, ¿has estado, have you been, has estado mucho en Nueva Orleans? Y después dice, just a few days, solo unos cuantos días. Mm-hmm. I'm really excited to be here. Estoy emocionado de estar aquí. I can't wait to show you the city. No puedo esperar a enseñarte la ciudad. Have you been to a jazz club yet? ¿Has estado en un club de jazz? De jazz. ¿Ya? O sea, ¿ya has estado? Sería, ¿ya has estado en un club de jazz? Yeah, I've already been to one. Sí, ya he estado en uno. ¿Verdad? Now, oh well, how about a riverboat tour? Oh well, how about a riverboat tour? Oh well, how about a riverboat tour? I've already done that too. I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. They are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Actually, that's how I got here today. Okay. Now. Volunteers. Don Arnulfo and Don Rafael. Okay, go ahead. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Okay, thank you very much. Now, Alba Portal and Manuel Aristides. Alba first. Okay. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here.
I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I really been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, I'd be really done that too. Have you riding in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Okay, thank you. Just one thing. I've already. I've already. Okay, thank you very much. Now, Zulma, Beatriz, and Manuel Orellana. It's great to see you, Tal. You been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Okay, thank you very much. Just to think, okay, thank you. Riverboat. Riding. Okay, thank you very much. Now, other two volunteers. Okay, Francisco Sanchez. Who else? ¿Quién más? Me, teacher. Okay, you go first, and then Francisco Sanchez. Okay. It's great to see you, Tal. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. I got here. Okay, here. And excited. Thank you very much. Other two volunteers. Sandra, Patricia, and Arnulfo. Okay, go ahead. Okay, it's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yes, I've been to one. Oh, well, what about your riverboat tour? I really don't that too. Had you riding in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got on here today. Pobre
pobrecito, yo creo que ya no hallaba qué hacer con el amigo. Menos mal que tenía poquito de estar ahí. Y había hecho todo lo que ella le quería enseñar de la ciudad. O sea, ya había ido al jazz club, ya había andado en el río y ya se había subido al tranvía. Well, two more volunteers? No more? Sandra, you already participate? Yes? No. Rafael Antonio? Do you want to participate? Or you, no, you already passed or not? Yeah. Ah, okay, okay. Vamos, dice. Oh. Sorry, no me acordaba que faltaba. Well, dice, well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. No me había fijado que no había terminado. Entonces, dice, como ya no hallaba ella que enseñarle, ¿verdad? Porque ya todo lo que le había sugerido ya lo había hecho. Entonces, dice, ¿hay algo que quisieras hacer? Entonces le dice, ¿sabes qué? La quiero tomar con calma. Mis pies me están matando. O sea, que en el poquito tiempo que tiene de estar ahí, han dado la seca y la mega, por eso es que ya hizo todo, ¿verdad? Entonces ahora quiere como que relajarse un poquito. Sé como que yo me viera con ustedes y les dijera, ya fueron al canal, ya fueron a qué sé yo. Aquí lo que más se visita es la ciudad antigua, el casco antiguo. Son dos cosas diferentes, porque la ciudad antigua es la que ya está en ruinas, ¿verdad? Y el casco antiguo es donde está actualmente la casa presidencial, pero que donde están las cosas de gobierno más fuertes, se podría decir, pero también es donde pasaron lo fuerte de la ciudad después after the pirates, después de que los piratas vinieron. Los piratas vinieron a Panamá, pero quien la destruyó fue el mismo ejército. O sea que se autodestruyeron como para que no pudieran, que no le dieran atractivo a la ciudad, ¿verdad? Y después volvieron a hacer la ciudad en lo que hoy se conoce como casco antiguo, ¿verdad? Entonces, con más protecciones y toda la cosa, ¿verdad? Como para no dejarla tan fácil de volver a llegar los piratas, ¿verdad? Entonces, that's in general the antique things about Panama. So, perdón que no me acordaba que eran tres. Okay. Normalmente solo son dos. Now, lesson objective. In this session, we will study the present perfect with already and yet, and ask and answer questions using the present perfect with regular and irregular past participles. Acordémonos que les he comentado que por eso en la lista de que les di está el verbo en su forma simple, está el verbo en pasado y el verbo en pasado participio. Entonces, el pasado participio, uno de los usos es el para hacer el present perfect, ¿verdad? El present perfect se hace con have y el verbo en pasado participio, ¿verdad? Entonces, y otra cosa es que se usa
existe el auxiliar have, se usa desde la forma afirmativa. O sea que no es como el pasado simple, que el pasado simple y el presente simple ocupan el auxiliar hasta que se hace negativo e interrogativo. En el presente perfecto no. En el presente perfecto se ocupa el auxiliar desde la forma afirmativa. O sea que tanto afirmativo, negativo e interrogativo ocupan el verbo have como auxiliar y el pasado participio del verbo para su forma. Y aquí dice, the present, repeat after me, the present perfect is often used. For an action that started at some time in the past. And is still continuing now. In this case, the word. For. With a length of period of time. And since with a specific starting time, are usually used with the present perfect. Esta es como una línea de tiempo y cómo se hace, o sea, como la fórmula para que reconozcamos el present perfect tense. Tiene que tener has or have para la mayoría de sujetos, ¿verdad? Y has para third person singular. Has es para tercera persona del singular. Y el pasado participio, ¿verdad? Que es la tercera columna que yo les he dado en los listados de verbos. Entonces, aquí dice, ¿ver? Empezó en el pasado, pero continúa hacia el presente. O es algo que todavía afecta al presente, ¿verdad? Pero empezó en el pasado, ¿verdad? Hard, ¿verdad? Otra forma también que se ocupa el present perfect es cuando no se tiene un tiempo definido en el pasado del que estamos hablando. Por ejemplo, yo les podría decir, I have been in South America. O sea, he estado en Sudamérica, pero no le digo cuándo. Pudo haber sido el fin de semana pasado, pudo haber sido hace años, ¿verdad? O pudo haber sido, qué sé yo, hace 2, 3 años, pero como no estoy diciendo un tiempo específico, entonces se ocupa el present perfect tense. Cuando decimos un tiempo específico, se ocupa pasado simple. Cuando estamos diciendo una fecha en específica o un tiempo en específico, entonces se ocupa el pasado simple. Pero cuando lo dejamos así, como que ya sucedió, pero no hemos dicho cuándo, entonces se ocupa el present perfect. Es otro de los usos que tiene. Bien. Entonces, the present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? ¿Verdad? Se fijan, have y been. O sea, have es el auxiliar y been es el pasado participio. Entonces, yes, I've been to several. ¿Verdad? Yes, I've. Ese es I have. I have been. El otro, no, I haven't been. I haven't been.
¿verdad? Have not been. Entonces, has she ridden in a streetcar? Yes, she's riding in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he has, ¿verdad? His. Aquí este apóstrofe S no es verbo to be. Es has. He has called twice this week. No, he hasn't called in months. Okay. Now, repeat after me. Have you been to a jazz club? Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. Yes, I've been to several. Vaya, de las 21 gentes que estamos ahorita conectados, solo escucho como a 4 gentes. Espero que los demás, aunque no hayan habilitado su micrófono, lo estén haciendo. Porque es importante para ustedes estar practicando, ¿ok? No, I haven't been to one. No, I haven't been to one. Con la regañadita ya se unieron como dos más. Ok, has she riding in a streetcar? Has she riding in a streetcar? Yes, she's riding in one. Yes, she's riding in one. No, she hasn't riding in one. Has he called home lately? Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. Yes, they've already eaten. Este Dave is they have. They have already eaten. Sure. Dave. Dígame. I can say eaten. Sí. No problem. It's not problem. No. Lo que pasa es que mi problema es que como les digo que con la persona que más hablo yo es uno que habla inglés británico. Entonces he agarrado bastante lo que es la pronunciación del inglés británico. Entonces, pero ese que usted está diciendo es como lo hablan más que todos los gringos, ¿verdad? Entonces no hay problema. O sea, que el problema es mío, porque, por ejemplo, es más, cuando yo estaba estudiando, qué sé yo, en el colegio, en la universidad, habían profesores que me corregían mi spelling. Y no era que estuviera malo, sino que yo lo escribía como inglés británico, no como inglés norteamericano. Por ejemplo, neighbor. Yo ponía N-E-I-G-H-B-O-U-R, neighbor. Y los gringos lo ponen neighbor sin esa U. Entonces siempre me lo ponían malo. Y no era que estuviera malo, sino que yo lo estaba escribiendo como inglés británico, ¿verdad? Entonces, pero el problema, como les digo, es mío. Entonces, pero sí, o sea, está bien como usted lo pronunció. O sea, puede ser pronunciado de las dos formas. No, they haven't eaten yet. No, they haven't eaten yet. Si se fijan aquí, si ya pusieron el have not, ¿ok? Pudieron haber dicho también they've not, podría ser. O sea, que se contracta el they con el have y se deja el not aparte. O
como en este caso, haven't, ¿verdad? Entonces aquí están las contracciones. Now, repeat after me. I have, you have, you have, he has, she has, it has, it has, it has, we've, we have, we have, they've, they have, they have, hasn't, has not, has not, haven't, haven't, have not. Teacher, ¿cuál sería la diferencia de pronunciación con el verbo to be? ¿O solo es el apóstrofe? En la apóstrofe S, ajá, se pronuncia igualito. O sea, his, okay, his, donde te vas a fijar si es verbo to be o no, es en el contexto, ¿verdad? Okay, okay. Porque con el verbo to be no se ocupa el pasado participio, sino que, ajá, se ocupa el presente participio, el gerundio. Entonces, digamos, dice, she's working, she's, uh-huh, studying, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta. Si lo que es pasado participio, entonces es present perfect. Si lo que te ponen es presente, o sea, lo que es el gerundio, entonces eso sería el continuo, no perfecto. ¿Ok? Ok, ok. Ok. Now, repeat after me. Have or has, plus, have or has, past participle, past participle, o sea, el main verb, ¿verdad? El verbo principal. O sea, have or has es el auxiliar. El verbo principal en pasado participio y en the complement. O sea, esto es la fórmula para hacer oraciones en present perfect. The verb have or has will depend on the person we'll talk about. O sea, va a depender de las personas que estaríamos hablando, ¿verdad? O sea, si es she, es has. Si es she, he, or it, es has. Y si es cualquiera de las otras, es have. Have. ¿Verdad? Now, she has worked in a bank for 5 years. He has worked in the bank for 5 years. 5 years. We have had the same car for 10 years. We have had the same car for 10 years. Mm-hmm. Si se fijan, esto es cuando dice for 5 years, es por 5 años. Entonces, hay algo que empezó en el pasado, pero sigue. O sea, ella ha trabajado en el banco por 5 años, todavía está trabajando ahí. O sea, we have had the same car for 10 years. Hemos tenido el mismo carro por 10 años. O sea, es algo que empezó en el pasado, pero continúa en el presente. When we make reference to an unfinished temporary period of time, o sea, el presente perfecto se ocupa cuando hacemos referencia a un tiempo que no ha terminado, ¿verdad? O sea, un periodo de tiempo temporal que todavía no ha terminado, o sea, sigue en el presente. I have worked hard this week. He trabajado, permítanme, ¿qué me pasó aquí? This week. Me gusta irse los arreglando porque así.
Ya queda. ¿Están viendo la diapositiva? Yes. Okay, this week. I repeat, I have worked hard this week. I have worked hard this week. It has rained a lot this year. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. O sea, acciones repetidas en un periodo de tiempo entre el presente y el pasado. They have seen that film 6 times. They have seen that film six times. We have eaten at that restaurant many times. We have eaten at that restaurant many times. O sea que esto que ven aquí son diferentes usos que tiene el presente perfecto, ¿verdad? O sea, se les da una como pequeña explicación de cuándo es que se está usando y los ejemplos para esos usos, ¿ok? And when timing is not relevant or it is unknown. Cuando el tiempo es no relevante o desconocido. O sea, como cuando yo les dije, ¿verdad? Que no se está diciendo un tiempo específico en el que ocurrió, pero ya se sabe que ya pasó, ¿verdad? Entonces, someone has eaten my soup. Someone has eaten my soup. Vaya, esta es una frase bien común de un cuento infantil. ¿Saben cuál es? Someone has eaten my soup. Alguien se ha tomado mi sopa. Blancanieves. La de los tres osos. La de los tres osos. La de los tres osos. Y la, ¿cómo se llama? Ricitos de oro. Exacto. Now, let's talk about already and yet. O sea, este already and yet también se ocupa mucho con el present perfect. ¿Verdad? Repeat after me. Already usually goes. After have or has. After have or has. And before the main verb. We've already had our breakfast. We've already had our breakfast. When are you going to do your homework? When are you going to do your homework? But I've already done it. O sea que esto que está aquí no es en presente perfecto. Este, when are you going, ese no está en presente perfecto. Lo que está en presente perfecto es la respuesta. I've already done it. ¿Ok? I've already done it. I've already done it. But yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of the sentence. O sea, yet significa que algo que esperábamos que sucediera todavía no ha sucedido. Y lo ponemos al final de la oración. Has the post arrived yet? Has the post arrived yet? Has the post arrived yet? Have you done your homework? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet?
Haven't you got ready yet? Look at the time. Look at the time. Look at the time. Este, bueno, ahorita ya se nos terminó el tiempo. ¿Verdad? Este, lo que nos falta lo vamos a terminar mañana, no se preocupen, tenemos suficiente tiempo. Este, el miércoles vamos a estar terminando lo que es la lección 5, o sea, mañana nos vemos, ¿verdad? Mañana nos vemos, pero el miércoles vamos a estar terminando la lección 5 y revisando lo del examen, ¿verdad? Solo revisándolo. Yo sé que la mayoría ya lo hicieron, ¿verdad? Pero igual, o sea, acompáñennos. Y el jueves vamos a estar viendo solo lo que es el examen y este, por cualquier cosa vamos a estar haciendo repasos, ¿verdad? De algo que usted no haya entendido. Ustedes tengan sus preguntas para el jueves, las vamos a estar despejando. Este, si hay algo que ustedes sienten que necesitan refuerzo, también díganmelo para ese de entonces. Cosas que, preguntas que tengan o algo. Entonces, para, de preferencia, me las hacen llegar antes como para prepararme con la diapositiva, ¿verdad? Para tenerlas ahí listas. ¿Ok? See you tomorrow. Take care. See you tomorrow. Thank you. Good night. Okay, good night. Night.